Hola chicos, el día de hoy estoy muy contenta porque hoy YouTube me autorizó la monetización de mi canal Edith Vargas Vlogs. Estoy súper contenta, súper agradecida con todos ustedes y sé que solamente esto es el comienzo para seguir adelante y poder generar un ingreso. Les agradezco de todo corazón y estoy muy contenta. Hoy 19 de noviembre del 2021, YouTube me autorizó la monetización de mi canal. Ya soy socia de YouTube, así decía. Bueno, ahí les voy a dejar una foto donde lo que me dice, pero estoy muy feliz y les muestro el arbolito que está aquí en Gran Patio de Pachuca. Es donde yo siempre vengo a grabar. Aquí grabo mis videos para subirles todo lo nuevo y estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes. Les mando muchos, muchos abrazos y muchas gracias. Bye. Chicas y chicos, y esto es lo nuevo que hay en Prichos de Gran Patio Pachuca. Y hay muy pocas cosas ya de la colección de Buffalo Check. Están esos portacalientes y están esas servilletitas. Estas salen muy buenas. Yo siempre compro cuando hay de oferta y ya quedan poquitas, pero todavía hay algunas. Están esos otros de la colección Cherry. Esos vasos, la verdad que sí están muy bonitos. Son de Mickey y de Mimi y están muy gruesos. Miren, ahí están esos aleritos también. De panda, no, de unicornio. Y también tienen esos. Ya no hay muchos, pero todavía hay algunos. Yo les paso el dato por si alguien quiere ir. Están esas tazas que no me gustaron, la verdad. Y ahí tienen esos arbolitos y esos renos, esas estacas. Hoy vi aquí afuera en una casa de la privada esas estacas y se ven bien bonitas en el patio. Muy recomendadas. Yo no las he comprado, pero ya al verlas hoy me animé a comprarlas. Ahí están los sobres para que los Reyes Magos les dejen su dinero a los niños. Están los costalitos también. Y algo que me quedé impresionada es con esa máquina para hacer jugo de naranja natural. Ahorita está en oferta de $89.90. Está a $54 el litro. La máquina ahí te lo hace solo. A ver si para la próxima que vaya compro uno y se los grabo. Pero se me hace bonito, ¿no? O así como chistoso que ahí te expriman la naranja y te lleves tu jugo fresco. Es un poco caro, pero está bien. También ahí encontré esas cosas orgánicas como el jengibre. Esa canela también, bueno, son rajitas o palitos de canela orgánico. También tienen la sal con ajo, la pimienta cayenne y el cilantro. Todo eso es orgánico y los precios pues están accesibles, no están tan elevados. Y miren, ahí tienen el apple cider o vinagre de manzana, también es orgánico. Y también encontré esas cortinas. Bueno, ese set para el baño con cortinas, el dispensador y los ganchitos. Hay de Santa Claus y de Mickey Mouse. Y algo que me gustó mucho fueron esas velas. Hay tres diferentes aromas. El año pasado también salieron y yo las compré en oferta. Pero esta vez no creo que alcance a las ofertas. Y me voy a comprar una. Pero no sé por qué aroma decidirme porque los tres huelen bien rico. Están esos candelabros en $149. Y lo que encontré también es ese librero de tres niveles en $600. Hay en color blanco y en color negro. Eso puede ser un bonito regalo de Navidad. Y también miren, de lo nuevo que vi son esos cojines. Los toqué, son de buena calidad. Están a $229 cada uno. Son grandes y están bonitos. Eso sí me gustaron. También encontré esa charola. Era la única que vi y también está muy bonita. El material está muy resistente. Yo me compré una hace un año, pero estilo Buffalo Check. Me costó $179, me parece. Y están esas pinzas de la colección de Mickey. Bueno, les voy a enseñar lo que compré bien rapidito. Miren, compré estas galletas Marías en Walmart en $26.50. El paquete trae tres
Y pues estas no pueden faltar aquí siempre para un cafecito. Compré 555 gramos de milanesa. Y también compré 66 pesos, que son 535 gramos de carne molida de pollo para hacer unas albóndigas. Y una lata de elotes Clemente Jack. Esta está a 11.50. La verdad que esto ha subido porque antes estaba más barato y ahorita ya están a 11.50. No me veo. Y también compré este clarasol en 12.50. Este me gusta mucho, no salpica. Y este es aroma a flores de lavanda. Contiene 930 mililitros. Es este. Y me compré unos tocitos, porque esto me va a hacer unos tocitos con elote. Estos me costaron 10 pesos. Compré uno para hacer agua de limón, 3 pesos. Esta la compré en Joy y me costó 25 pesos. No sé qué tal salga, pero si sale bien, les aviso. 25 pesos me gustó. Para decorar está bonita, ¿verdad? Y trae así los pedazos como de la cera. Y a Luna le traje su Ranch 31 ahí en Walmart. Este es de 500 mililitros. Y es el que le gusta a Luna. Y este L'Oréal Paris Reparación Total Extrema. Es para cabello muy dañado. Este creo que de 80 pesos están ahorita en 48. No sé si es por el Buen Fin o no sé, pero en Walmart ayer, en Aurrera ayer estaban a 55 y no me lo traje. Y ahorita lo vi a 48 y me lo traje. Ojalá que salga. Bueno, dice que es nuevo. Bueno, ahí dice el papel que era nuevo. Y traje un jugo de piña de un litro, 18 pesos. Porque ahorita que llegue mi esposo vamos a hacer una bebida. Y compré este Mister Músculo Cocina en 16 pesos. También estaba, creo que de 19 a 16. Este contiene medio litro. Y pues yo nada más relleno mi botellita de spray. Y este sale muy bueno. Y en la tienda de Karuki, la que pasé ayer, me compré esta pulsera por 8 pesos. Estas me gustan porque es de piedritas, miren. Tengo esta blanca que ya me duró bastante y me gustan mucho. Y también me compré esta por 8 pesos. Es un cisne. Así que si están, miren, y es así de acá atrás. Perdón que no enfoca bien. Pero está bien bonita. ¿Ya vieron que es un cisne? Y ayer me compré esta que traigo ahorita. Esta me costó $14.50. Es que tiene el 60% de descuento las cosas. Y esta me gustó mucho. Pagué 16 por 8 pesos. Así que si están por esa tienda, vayan porque está el 60% de descuento. Los collares, las pulseras. Miren, está bien bonita. Bueno, y eso es todo. Voy a seguir cocinando. Miren, y así compro el Tetra Pak del desengrasante. Y aquí tengo mi botellita. Entonces, ya nada más lo único que hago es que la relleno. Y la vuelvo a usar. A ver si no se me cae. Este desengrasante sale muy bueno. Pero te sale más barato, pues, rellenar tu bote, ¿verdad? Les digo que en esta ocasión me costó 16 pesos. Creo que estaba con 3 o 4 pesos menos. Y huele rico a cítricos, a limón. Y así ya queda listo. Y permítanme. Miren, ahora les voy a mostrar cómo hago mi limpiador. Ya les he mostrado, pero como ya hay chicas nuevas, les voy a mostrar. Le pongo agua, le pongo vinagre blanco y unas gotitas de jabón para los trastes.
Y lo que hago, igual abro mi dispensador. Aquí este es un vaso de agua. Le pongo el agua. Y después le pongo un chorrito de vinagre. Y después le pongo unas gotitas de jabón. Y ya lo tapo. Ah, ya se le zafó, chicas. No sé cuál es para arriba y cuál es para abajo. Es que este dispensador ya tengo muchos años con él, más de 6 años, 5 años. Y ya miren. Lo agitamos. Y ya queda esto para limpiar la mesa, para lavar el zinc, para limpiar las superficies. Miren. Muy recomendado. Gracias. Ya. Miren, chicas, y hice unos pepinitos con chilito, tajín, limón y sal. Y acá hice unos dorilocos con elote, mayonesa, pepino. Están bien, bien ricos. Les quiero mostrar uno, miren. Saben bien ricos. Eres una inútil. Esta pijama que me diste está rota. Y bueno, chicas, aquí está cómo quedó. Aquí están los platos. Y aquí tenemos los nachos con salsa. No, son torielotes. Bueno, los torielotes con salsa, elote, chiles y pepino. Aquí tenemos pepino con... ¿Con qué está el pepino? Y acá tenemos las copas, el agua, los platos allá, la vela. La Pepsi, que no puede faltar. La Pepsi, la vela, el agua, eso y eso. Y ya. Sonríe, Luna. Y aquí enfrente de donde fuimos a desayunar de la barbacoa y quesadillas, venden esas aguas de sabores que están muy ricas. Medio litro te cuesta 15 pesos y el litro completo te cuesta 25 pesos. Pero están muy ricas. Luna se pidió una de fresa con mora. Y ahí les muestro el local. Ahí venden barbacoa, venden consomé y quesadillas, pero siempre está muy lleno. Tienen mucha gente. Es en el mercado de la Providencia, en Pachuca, Hidalgo. Y mi esposo se fue a traer su cervecita indio para comerse su consomé y su taco y sus quesadillas. Y quisimos ir a desayunar ahí. Yo me pedí un consomé, dos tacos de barbacoa y una quesadilla de queso. Miren, ahí está mi quesadilla de puro queso. La verdad están ricas y las hacen ricas. Y ese es el agua que Luna se pidió. Pidió un litro. ¿Esta de qué cerveza es? A ver la tuya. La misma. Sí, pero ¿qué cerveza le echaron? Indio. Rica michelada. Está hecha de cerveza indio. Pero sí me gustó. Casi a mí no me gustan. Y ahora sí me gustó. Y a Luna, que su papá le compró esa playera en el mercado. Hazte más para acá, hija, para verle la imagen.
Qué bonita está la luna. A ver, Chus luce cute. Y yo con los míos también, miren. Me los acabo de estrenar hoy apenas. Y sí se ven bonitos. Enséñame, o sea, pon las botas de tu papá. ¿A poco así se para? Sí, el loco así se para. Luna. Dice Luna que su outfit es estético. A ver, Luna, te grabo todo tu outfit. Oh, Dios mío. A ver, voltea. Más estético es tu cabello. Y esas son las botas. Ponlas de ladito, hija. Mi esposo se compró estas botas. Ay. Y yo estoy estrenando mis tenis. Que no los había estrenado. Pero sí están muy cómodos. Caminé mucho en el mercado y no me cansé. Que tengan un bonito domingo. Y les voy a enseñar lo que compramos en el mercado. Miren, compramos este paquete de 6 rollos. Este papel pétalo ultra resistente. Este me costó 29 pesos. Aquí, allá donde vive mi mamá y en Tizayuca, donde trabaja mi esposo, cuesta 25. Pero pues ya lo compré aquí, 29. Y esta Saba, buenas noches, con 8 toallas extra largas a 15 pesos. También se me hicieron muy baratas. Compré cajeta. Dice la señora que es de Celaya. Quién sabe si sea verdad o no. Pero nos dio la prueba. Y el cuarto nos costó 20 pesos. Sí sabía muy rica, ¿verdad, Luna? Uh-huh. Y a mi esposo le compré este termo para su agua. 20 pesos. Me gusta ir al mercado porque ahí encuentras ofertas. Y compré 10 pesos de Doritos. 10 pesos de Takis y 30 pesos de chocolates. ¿Dónde están los demás, Luna? Bueno, quedan estos, pero son de varios. Frescas, bomboncitos de chocolate, de estos con chocolate amargo. Mi esposo escogió vaquitas, pero compramos 40 pesos de diferentes. Falta otra bolsita, no sé dónde está. Oh, miren, y lo que más me encantó, que compré estas ramitas de romero en 10 pesos, pero huelen bien, bien rico. Oh, huele bien rico. Oh, acá están los demás chocolates que faltan. Y compré una bolsita de ajos en 10 pesos también, porque ya tengo muy pocos. Compré un cuarto de jamón que vamos a hacer taco placero. Miren, este elote que es uno de mis favoritos de este color. 10 pesos, compré queso y compré chicharrón para el taco placero. Y Luna se compró 10 pesos de estas cosas, pero ya se las terminó. ¿Y qué más? Pues eso fue todo. Oh, y pan. Y es todas las compras. Y mi esposo se está tomando esto, Douglas Whisky. ¿Cómo va la venta? Y agua mineral light. Dice que beber frío, y sí está bien frío porque mi esposo los metió al refri. Qué bueno. Miren, y también mi esposo me compró otro de estos, porque el que compré para Luna, yo lo estaba usando de que me gustó mucho. Y luego nos estamos enojando que porque yo se lo agarro y que está en mi cosmetiquera y eso. Entonces mi esposo me compró hoy el mío. Muy recomendado, ese es el de Prosa. El de tapa gris oscura, ya les había dicho en otro video. Cepillo de silicón, fórmula contra agua. Es este. Y a Luna le compró este. De color negro. Y a mí este. Es color como moradito con brillo. Para esta temporada siento que está muy bien. A mí me gustan los barnices de esta marca. Y eso fue lo que compramos hoy en el tianguis.